Nacho Farías Pinedo, presentamos lo que no saldrá en Luna el otro día, con las informaciones que salieron en los medios, pero no salieron en el diario oficial, acá en Nacho Farías Pinedo. Señores, comienza su segmento favorito, su diario favorito. ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ey, yo! ¡Ay, yo! Junto a ustedes, el Nacho Farías Videos, en este 17 de octubre, junto a ustedes, la jornada en Viña del Mar y también desde San Isidro. Señores, comienza. ¡Ay, que estamos muy animados! Señores, comienza lo que no saldrá en Luna el otro día, el 17 de octubre, saludando a las Isolinas, muchas felicidades. Vamos a estar de vuelta en la noche, bueno, un sentido especial a todo lo que es el 18 de octubre, junto a ustedes en Nacho Farías Videos. ¡Noticias! Que pueden salir los medios, pero no saldrán en el diario oficial. Bueno, todo lo que estamos comentando en Nacho Farías Videos, todo lo que estamos comentando. El profesor distraído. Se olvida de la ropa. Bueno, el día del profesor, sin duda que se vio ayer. Y bueno, saludando a algunas de ellas en el gym, claramente, y todos en este 16 de octubre. Vimos el día del profesor ayer en nuestro país, a todo lo que estamos comentando en Nacho Farías Videos, todo lo que estamos comentando. Bueno, y lo y relacionado a todas las profes. Ay, la amamos, Claudinita, claramente. La profe que se entretiene, claramente, Claudinita. Bueno, todo lo que es el tema, un poco esta figura en la noche, claramente, con Top Show, el show de la información, todo lo que estamos Carolina. La profe, la entretención cultural, claramente también, claramente todo lo que se endoja de demás. Bueno, con las repeticiones que se dan claramente de su parlamento de talla también, a todos estamos comentando este momento. ¡Faltó que estuviera en Argentina! ¡No! ¡Uy, se perdió la goleada de Messi! ¿Cómo estará Giralito? ¿La recontratará? No, pues cosa de teléfono. Bueno, claro, está todo lo que es indoja con la música Giral. Para todo, la furia, claramente, bueno, no. Falta, bueno, preguntarán de furia. No, está, no va a estar en los fierros del cine. Tranquilos, bueno, así que eso es lo que bueno, lo estamos comentando. Ay, la amamos. No hizo estar bien esta semana. Ay, la amamos, bueno. Claramente la calidad que le hicimos, y la Fran. Bueno, todo recién la jornada del martes. Bueno, esta semana. Y las profes de los reales. Y la mamá. Bueno, todo lo estamos comentando en Nacho Farías Videos. Y agradecimiento a Old Jean, sí, que nos cuidó ayer. Una situación que nos ocurrió ayer. Claro que se nos quedó la llave allá. ¡Mero mal! Porque claramente cuando estábamos llegando acá, estábamos a punto de ir a. Ayer tuvimos avance, ¿no? Parece que no, se nos olvidó. Bueno, ayer claramente no tuvimos avance en la tarde, pero se nos olvidó. Ya, bueno. Eso, güey. Oye, está bueno este programa. Que la pasamos tan bien, güey. Ya. Ya, qué buena, bueno. Ya, pero bueno, nos cuidan la llave y el bolsín. Sí, ahora sí, todo yo sí, bueno. Pero quedó la llave allá. Tuvo que ir ahí al sur a buscar la llave, sí. Al menos cuido la llave, porque están los pareños. Bueno, ya ahí vence el Power Fine. Lamentablemente, como han sido con nosotros. Bueno. Así es lo que puedo aguantar a todo lo que estamos comentando en Nacho Farías Videos. Bueno, cuando la red surdan, a pues, resurdan, gente no se dan cuenta de que Martín volvió a repuntar. Y es así, a todo lo que es el repunte de Martín Cárcamo. Pero no lo único, aguantar. Bueno, necesario, será necesario una música del festival. Música del festival nomás. Bueno, tendrá que ver. Otra vez.
claramente puede quedar muchas dudas, que a lo mejor la Vivi, la productora de Que Dice Chile, puede estar animando el programa. Si a lo mejor Martín Cárcamo puede ser el posible carta para ir al Mega Animar Viña 2025. Bueno, todo lo que pasó ayer, claramente, Que Dice Chile, para los que tuvo de animadores especial en Canal 3, que estamos que su paso no era esperado, solamente con un especial que estuvo interrumpido entre la pandemia, la guerra, la violencia, que afectó a Chile, claramente lo que fue, claramente el año, lo que fue el año 2020, bueno, ustedes saben, 2021 que no se realizó, 2021 se realizó, pero bueno, a todo lo que está pasando claramente con Martín Cárcamo, y ante todo lo que puede ser la duda, o sea, a lo mejor los directivos del canal de Mega pensarán en Martín, claramente. O sea, a lo mejor es posible de que llegue al Mega Animal Festival, aunque no sé si para muchas figuras femeninas va a querer esto, porque creo que el deseo de que todo, de todo allá, ven sola a que animal animando bien. Bueno, ¿se cumplirá eso? Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, ayer canté en Chile, bueno, lo dejó los 5 minutos de... ¿Qué? Los 5 minutos de... Los 5 minutos de la vida, y claramente ayer en Que Dice Chile, mientras probaba el baile de mi amigo. Bueno, ya estaba claramente la Vivi ayer animando unos minutos. ¿Qué dice Chile? Estamos todos los que la pobreza ganó
ha ganado ella en el programa, bueno, siendo, le podríamos decir, la Connie Moore de este programa. Pero bueno, no debe ser lo único que va a hablar. Yo creo que puede generar muchas dudas o sospechas de que yo creo que puede estar yo todo asegurado de que Martín Cárcamo podría dejar el 13. Podría dejar el 13 y puede abrirse la posibilidad de que a lo mejor sea el animador de Viña 2025. Bueno, con Cando en baile. Bueno, ¿qué puede pasar de todo esto, amigos? No sé. Y que digan los amigos de Cercuro, ahora lo están echando en menos, amigo de Boris, televisivamente, ¿por qué? Porque se fue al rey del 3. ¡A todos quieren irse! Pero claro, esto es lo que puede generar muchas dudas, si a lo mejor llegará al Festival de Viña Animal 2025. Bueno, de las cuatro veces que estuvo ahí, claramente en Viña. Y lo que puede pasar, si a lo mejor, si en 2025 llegan a ser Animal Festival. Pero no sé si eso podrá ocurrir. Claramente el deseo de todas las mujeres femeninas, Cecilia Bolocco, claro. Carola de Morazo, seguro. ¿Cuántas? Como Diana Bolocco. Claramente mucho opinando de que Karen tendría que animar sola el festival. Y yo creo que compartiendo la frase, la rimó. de lo que puede ser una posible carta de animar sin nada, sin la compañía de nadie, el festival de Viña Karen de Paz. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, eso lo entero a todo lo que estamos comentando. Bueno, a lo que puede pasar el próximo año. Señores, bueno, más noticias. Que pueden salir en los medios cualquiera, pero no saldrá en el diario oficial junto a ustedes en Nacho Varía Pine. O sea, todo lo que estamos comentando. Bueno, y la canción que nos faltó dar en la portada musical. ¡Volvió el amor! ¡Ay, ay, buena! ¡Volvió el amor! 24 horas duró menos el quiebre y volvieron. Así va a pasar con Papito y Moritán. Eso va a pasar. No, One Day is Tardy, no va. ¡Colo, colo, lo más grande! Y el rey Arthur. Bueno, y a propósito, no extraño de lo que pasó con Wanda y Carly, que eso nunca pasó. Bueno, a todo lo que estamos comentando en este momento. Es lindo volver a la épica chilena, al menos en TV Tour Móvil, claramente. Bueno, retirando un poco lo dicho en los últimos años, pero sabemos que claramente TV Tour Móvil, bueno, claramente que sabemos que las plataformas internet no son para eso hoy, pero sabemos que está ayudando a muchos épicos para tener teletransmisión. Te sabes, claramente, a pesar de este canal que no ha estado de la mejor forma, pero bueno, y a todo lo que el mundo actual de los medios de la épica, que lamentablemente no es de la mejor forma, claramente ante todo lo que está pasando. Igual, bueno, ya sabemos mi decisión de no seguir mucha épica chilena estos últimos años, estos últimos meses. No sabemos cómo están las cosas y cómo han estado los medios. Bueno, y Elia Gómez tendría que ya dedicarse a otras cosas, a la radio o a su programa, porque realmente está en Animal Chile, no es así hoy. Sabemos cómo ha sido estos últimos años después de la muerte de Fernando Poblete, el maestro de los maestros del relato en Animal Chile por 70 años. Bueno, todo lo que estamos comentando. ¡No trataré! Favorito, camina su potente botín. A ver cómo vamos a estar con el 18 de octubre con esta gente. Al menos no vamos a salir. Pero claramente todo lo que decía un comentario de una persona, bueno, no voy a decir quién, que asegurando de todo lo que ha sido, claramente con todo lo que ha sido su acercamiento, claramente con todo lo que ha sido su acercamiento con la que era concejal y hoy alcaldesa. Claramente asegurando de que sin duda es una persona nefasta, de que la Andrea, la candidata actual, claramente, y Andrea Céspedes, claramente, que hoy la concejal todavía, está en crisis, claramente, muy en crisis heavy, porque sabemos todo lo que ha enfrentado a la muerte de Francisco Gómez. Y claramente cuando sin duda muchas veces la autoridad actual de comunal, que era el concejal, callaba muchas veces a Andrea Céspedes, claramente, porque al parecer estaba un poco harta de que empezaba a llorar, y ella no respetando en ningún momento el dolor cuando todos estábamos sufriendo por Francisco. Nah, no estábamos sufriendo por Piñera, estábamos sufriendo por Francisco. Bueno, ¿por qué pasó eso? Pero claramente a todo lo que pasó, y claramente ya todos muchos hablan de que sería la alcaldesa del Monte día después, cuando ya sabemos que por ley día después se hace el consejo. Y en la misma casa del compañero Francisco, todo lo que pasaría en ese momento. Bueno, ahora de los hechos que murió. Bueno, a todos le estamos dando. Yo creo que no es momento favorable a la alcaldesa del Monte, lamentablemente, lo que puede pasar en las elecciones. Que no sabemos cuánto tiempo le va a quedar a esta autoridad, que lamentablemente no está haciendo su mejor forma como autoridad ante todo esto. Y bueno, lo que vamos a hablar en la noche, vamos a hablar de los alcaldes. ¿Cómo han sido en 5 años con este país? ¿Quién se va a esconder el 18 de octubre? Nada. Y ya se sabe que están en guerra contra Chile y a favor de Colo Colo y el Rey Arturo y el Carlos Palacio. Bueno, esto mismo. Bueno,
a todo lo que estamos comentando en este momento, todo lo que estamos comentando en Astrofanía Videos. Leonita, Leonita Queen, claramente lo que sea la portada ayer en las últimas, no, lo que sea el tema de las últimas, porque es quién está en Oye Fire and Mate, la amo, igual que con la barbita, todo lo que estamos comentando, de la misma generación, a todo lo que estamos comentando en este momento. La querida ministra de seguridad de los argentinos buscaba miércoles. Así estamos nomás con Burri nomás. Culpen a Boli, qué Milei nomás. ¡Rive lo más grande! Hablando con Colo-Colo, así en DC. Bueno, todo lo que estamos comentando en este momento en Nacho Media Video. Ha sido, no ha sido un 2024 favorable para la querida amiga de Macri, hoy el gobierno de Milei. Bueno, donde estamos comentando 17K para temprano, 18K, buen Telefe, 6K la mañana, 13 radio, radio de programa, matinal 25K. La mañana verdadera de este día miércoles 16 de octubre, en el día del profesor, ayer, a todo lo que estamos comentando en este momento, con la radio verdadera que al menos se tiene en la mañana, igual todo lo que sin duda va a ser las elecciones que vamos a tener en la próxima semana. Bueno, rogaron que jugara como el culo el francés del Madrid. Claro, y así buscaron estos mismos. No, no son periodistas, son hinchas, ¿no? Bueno, son hinchas del fútbol, o sea, hinchas por su país. Claramente, ante todo lo que ha pasado con la violación a Mbappé, o sea, lo hecho que ha hecho Mbappé, claramente, y las violaciones que ha hecho, claramente, un poco de la investigación y están dando. Y claro, los argentinos están ahí nomás. Claro, porque no saben hinchar por su país. Colo Riva es lo más grande, yo no colo Colo. Y Morenita Beltrán esperando con una camisa, esperando conocer a Carlitos Palaz. No, esta perita no es perita, sino Modelito, que sí. Igual a todo lo que estamos comentando en este momento. Igual que Lolito, igual que la Coronel Martínez. ¿Cómo dejan embarrar acá que no ven otro país? Ojalá que Chile no se. Bueno, todo lo que estamos comentando en este momento. Bueno, y duró menos el amor entre el piñismo blanco y negro, volvió el amor. Y ya, ya dijimos todos los comentarios. Y en 24 horas adelante, basureando a los jugadores de la selección, al técnico, claro, creyendo que son el problema de todo esto y del gobierno de Gabriel Boric. Bueno, ya todo, ya 24 horas después, claro, celebro con camiseta de Colo Colo, felicitando al equipo, claro, ahora son punteros. Bueno, qué lástima, bueno, todos lo estamos comentando. Bueno, y esto, claro, ya dijimos todos los comentarios y eso es uno importa comer. Bueno, lamentablemente ante todo esto. Bueno, ¿y qué se puede decir de Guarén, un asqueroso cerdo comunista antichileno? Porque ningún medio debe estar, ni en radio, ni en YouTube, ni en la columna del Mercurio, ningún medio. Claramente, no es el momento favorable que mide el premio deportivo, lo que ayer hablamos. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Marroco comente ciclismo? Así de decir, ¿Y cómo puede ser que Mori defienda el premio de facto deportivo? Bueno, creo que no es momento favorable a todo lo que está pasando, claramente, en medio deportivo. Y claramente, con este manejo que se ha tenido en 2024, y solo un importa comer, hablar de delincuencia en los estadios, claro. Para que el dueño de las viejas, cochinas le regalen dos carnes que nunca cocinó cuando estaba al ladito del estadio fiscal de Talca. Bueno, a todos los estamos. Y hace 10 meses, y ahora sé, claro, ¿cuánto criticaban los matinales? Claro, por eso le llegan a Sorjito Roxy cada mañana. Y la pluma, que sin duda sigue vida, al menos, todo lo que es cada mañana en tempranero, todo lo que estamos contando. Por eso es importante votar el 26 de octubre. Con la derecha que no nos jalan para no permitir el premio deportivo, hoy se convierta en un reality show, ni menos una novela turca. Lo que tristemente va que el presidente amigo de Cadena y de Pisa. Claramente el mismo amigo del curicano, el colgonido de la enfermedad. ¿Cómo estamos? Lamentablemente ante todo esto. Y esto no para. Ante todo lo que habló Tomás Mochatti, asegura, ante todo lo que es uno, los candidatos que van a la reelección y a todo lo que puede pasar. Claro, pero hay que tener cuidado con los votantes Boris. Nada, si Colo Colo y Rey Arturo es lo único que prefiere ver. Así que, ten cuidado. Bueno, todo lo que estamos comentando, lo que puede ser en las próximas elecciones. Y bueno, y claro, y estos mismos argentinos ayudando con lo que van a ser campeón por el Curicán en la FM. Bueno, ¿qué te puedo decir a todo lo que estamos comentando? Bueno, todo lo que estamos comentando, más extracto de qué dice Chile, sí, todo lo que estamos comentando, o lo dejamos para el, para la noche, lo dejamos para la noche, ya, porque estamos con poco tiempo, todo lo que estamos comentando en este momento, claro, en lo más querido de la mañana verdadera. Y bueno, imitando al DT de la selección, claramente un poco lo fue la mañana de ayer en tempraneros. Así que eso lo comentará todo lo que estamos comentando en este momento. Le entramos, señor. ¡Mercú! Bueno, buenas noticias. Que no saldrán en solo auto este jueves, no, que no apareció el solo auto. Bueno, todo hablando de Carlos Palacios. Nada, la carta, o si a lo mejor dije Colo Colo. Bueno, el partido de la selección que tiene en Girard para todos. Lo que DiCaprio, una película en Rancagua y la FAR. Y la Katy Barriga superando a Falo. No, no respetan a Falo. Más respeto a la Falo. Hay que entender que es un hecho
Hay que sufrir, hay que entender que sufrió mucho el verano pasado con lo hecho a las parejas. Bueno, y con ese mismo, que la pasa bien con cuánta modelito nomás. Así como estamos con los flights nomás. Esperemos que con la derecha echen todo el país. Bueno, cuando gane la próxima elección del próximo domingo. Todo lo que estamos comentando, todo lo que estamos comentando en Nacho Panías Videos. Ay, nada, volvió el encuentro. Otra vez. Con gran sintonía esta semana. Ay, las amo. Bueno, la canción de la Carlicita y la Fran juntitas. Bueno, nada, este 24 han pasado y otra vez se cumplen otro sueño. Claramente las amo. Bueno, Cali y Francita. Bueno, todo lo que sin duda fue la bienvenida a Raimundo. Bueno, y las 680K que fueron más importantes que lo otro en esta semana en Gran Hermano. Entra para estar en Nacho Varías Videos. Así que todo lo que estamos comentando en este momento en Nacho Varías Videos. Todo lo que estamos comentando en este momento. Y hace un año empezamos a borrar todos los videos que teníamos antes hasta el 28 de agosto de 2023. Cuando sin duda queríamos limpiar esa imagen muy mala que teníamos lamentablemente y lo que teníamos por 4 años, que mucho hubiera sido lindo tener tantos bonitos recuerdos que nunca fueron así. Bueno, todos estamos comentando en este momento. ¿Qué pito se fumó Adrián Suárez? Claramente con juntarse con Chile, hacer lo que queremos, su promoción en 13, y por eso, por eso le va mejor a Sergito, Roxy Cano, la Sofi, cualquiera en TN, claramente, porque ya la gente merece dar todos los programas de televisión convertidos en noticias. Y es verdad, claramente ya todo lo que está pasando con la Mirta Legrand y Juana, ante la posibilidad de que el programa está pauteado. Si no, lo que dijo Mario Neville por la Divina Comida también pasaría, o lo que pasaría con Camilita, claro, en Gran Hermano 2, también lo que está pasando con la Mirta y Juana, que estaría pauteada la aprobación. Claro, señor y señor Feynman, yo creo que usted se, yo creo que usted dispare a Baby Cop Chapal, claro, por lo que dijo Vinel. Claro, eso le decía a la invitada antes de entrar al set. Bueno, y creo que esto está pauteado. Porque claramente después de lo que pasó con Vicuña el fin de semana con Mirta, yo encuentro que el programa está pauteado. Y yo creo que mucho debe ser la orden de Adrián Suar, señora Mirta. Yo espero que da una pregunta incómoda a Vicuña. O no sea, le digo un mensaje lindo a la China Sur. Con esos mismos del obelisco que todavía todos los días se enfrentan manifiestan en el obelisco porque para insistir que la China Sur es más importante que la Frank Roberto. Bueno, cuando cada vez hablan de Chile, se acuerdan de la China. Bueno. Pero yo creo que no es el momento favorable que vive el 13. De los canales que ya claramente no es así a lo que tuvo hace 10 años y lamentablemente no es así. Y claramente que todos los programas que realiza Suárez se convierten en noticiero. No se convierte en una introducción normal. Y lamentablemente no es el momento favorable que vive este canal. Y claramente la gente cansada de que todos los días hablen de que vive el programa la lleva, no es así. Así como se ve. Pero claramente no es el momento favorable. Y eso en referencia para que digan que Adrián Suárez, que digan que Guido la lleva, no todo es así. Hay que tener claro que Gran Hermano la lleva, o también otro variado, o lo que claramente, o todo lo que es otro variado también. Bueno, no vamos a hablar del cantante porque ya sabemos que está fracasado este programa. Bueno, pero claramente esto no ha sido los 4 años favorables para el 13. Iba a los mismos defensores faranduleos defensores de los Britos en la Torre, ni ahí con la mamá del papá, y porque creen que Guido la lleva todos los días. No es así. No, a diferencia de 2017 con lo otro que tendría, ahí la lleva, pero hoy no es así. Tengan claro todo esto hablando y para que sigan jugando con la situación. Y otra, claramente a todo lo que está pasando en los fierros de cine, que vamos a tener una otra pantalla a las 10 de la noche, ya todo es un hecho de que el clan de los Martín, Guido Zapora, que animará la previa, y María Familia, animadora, serán los únicos de América que van a estar en los fierros, porque claramente ningún rostro, ni nadie de Brito, ni de Torre, ni nadie, irán a los premios. No, porque como es cosa del cine, solo 2 rostros América estarán y nada más. Bueno. Y claramente sabemos que el Ventura, claramente, siendo un rostro este mismo, bueno, Ventura porque es el presidente del acta, pero nadie más va a estar ahí. Y ya sabemos de todo lo que ha sido el veto en los Martín Ferro de Televisión Abierta, cuando vetaron a todos los rostros, y claramente, al menos, una buena noticia para no ver a todo eso que va a subir hasta el día de hoy a Steffi Berardi. Bueno, hasta el día de hoy. Bueno, a todo lo que estamos ahora leyendo noticias en Telenoche. Bueno, qué lástima. Bueno, todo lo que estamos comentando en este momento. Y siempre pensamos que por el episodio de Berardi en 2003, ella sería el camino a Fernando, que es de Argentina, a Fernando de Argentina hoy, que solo de América y ninguno más. Y ya sabemos que Tinelli la cosa se pudre más con Tinelli cuando llegaría a este canal, y solo para levantar más la carrera de esta figura. Mientras en Chile, claramente, ya poco a poco al menos volviendo el espectáculo en otro país. Creo que no es el momento favorable que haya la televisión farandulera, porque solo uno importa hablar. Claramente para que piensen que la vida es así y para estos mismos rostros, como Karina Mazzocco, como el Flor de la B, Marcela Tauro, claro, o los de Brito de la Torre sean el problema de la gente hoy. Porque claramente de los mismos que hundieron a la Berardi, claro, y los mismos que buscaron, que leyeron noticias en Telenoche, claro,
¿Cómo estamos, la gente? Y lo dejan en paz, Don Millán. Bueno, qué lástima. Bueno, todo lo que estamos comentando en Nacho Parías videos. Y bueno, siempre pensamos de pelotas, claramente del mismo peruano zurdo que defiende al zurdo de la moneda y defiende al peñerista de la NFP ayudando con los Colo Canales. Y por eso lo echaron a la competencia. Siempre podemos pensar que por ayudar, por entender a Boris, por entender a Piñera, claro, lo echaron de cooperativa. Lo echaron. Y claramente a todo lo que va a ser un pelotazo. Y cuando ocurrió la salida del gigante micrófono, se sabía que iban a echar a pelotas. Y lo echaron. Bueno, sin más comentarios todo esto. Bueno, y de cercanía con Boris, más encima. Bueno. Con lo mismo rostro hace 6 años, hermano, del rey. Ay, que se fumó un pito en vivo. O porque Robertito se fue de joda con tanta argentina en el barrio Bellavista. O porque Cecilia Boloco espera saber de todo lo que pasó. Ya no voy a hablar de eso. Bueno, así que hasta ahí nomás, señores. ¡Tremendo! Lo que no saldrá en un justo test en Nacho Parías Videos. Y antes de despedirnos, nos vamos con la primera carrera en el Valparaíso Sporting, para ir con los detalles de la primera competencia en el Valparaíso Sporting para comenzar la transmisión. Pero antes de la transmisión comenzamos. Sí, despedimos el canal de YouTube, lo que no saldrá en justo test. Nos encontramos mañana o esta noche, jueves al viernes, con más noticias que pueden ser en los medios, pero no saldrá en el diario oficial este 18 de octubre, diferente, pero igual bonito. Esperamos en Nacho Parías Videos lo que no saldrá en justo test.